I'm writing my story. Wow. Okay. I'm this, is, this is my inspiration. I'm just a street guy taking pictures. You can pay whatever picture. This is wild. Go on my web pages. My web pages. Where are you coming from? I'm sorry? Where are you coming from? I live in New York. Oh, New York. You never see me here? What? You have never seen me here? Actually, I've never have, but I'm usually not walking around here much. So. Yeah, I'm writing my story. Alright, you want me to have this? Yeah, that's me. Okay. So remember, you can take picture if you want it. Alright. I'm more interested in the whole scene, but this is very interesting. Yes. I didn't want to disturb. Oh, no. I just making my blog for tonight. Alright. You see me every day. Good luck. I saw a dude named Baker at 1466 Avenue HRA. Put me in a chokehold like Eric Garner. I did Eric Garner. There's no cameras. He got away with it too. Wow. They need to do something about all that bullshit. Oh, like regular police or them too? Them too? No, they're traffic police. Yeah, I'm about to say they. No, they don't bother me. They cannot bother me. No, not even them. The ones from the bank, they are security guard working for the bank, not for the city. The people, the police from the city, they don't bother me. The security guard, they bother me. They don't want me here. Yeah, because they are doing security for Bank of America and they don't want me here. They want me to move over there. I want to stay here. I hope you find what you need. This is a hell of a story. But again, they're gonna cover it up because they don't want the world to know. They play, if you read here, they play me dead in court. I read it. Yeah, you see, they play me dead. They just ask for a compensation. And they change the job. They didn't want to compensate. No. That's usually what big cooperation they do to people. Yeah. What the bank or whatever it is, they do that. But this is... I'm sorry to hear that happen to you. Thank you, yeah. Will you enjoy the rest of your day? Very nice. Thank you very much. You're welcome. If you have Facebook, put on Facebook my story. That's what I'm looking for. Yeah, my stories. I want the world knows my story. Oh, beautiful picture. Wow, oh my God, it's nice. So we make sure we can read everything too. Yeah, of course. Nice to see you. Thank you very much. God bless you. Thank you. Thank you. Thank you. You're so nice. ¿Es turista? No. ¿Vive acá? No. ¿Nunca me ha visto aquí?
No, primera vez que vine aquí a la escuela esta de fotografía. ¿Tú? No la había visto. Y yo 5 años acá, 5 años y medio. Acá protestando. Yo paso por aquí mucho. Yo protesto contra el Banco de América. Fue una injusticia lo que ellos hicieron conmigo. ¿Qué fue lo que les pasó? ¿Perdón? Broadway, sí, la next one. ¿Qué fue lo que les sucedió? Uy, es una historia tan larga. ¿Se tiene computadora en la casa? Sí. Métase. Yo trabajé 21 años con el Banco de América, ayudándole a los hispanos a abrir cuentas, trayendo negocios para el banco. Tuve un problema, una caída en la Florida, yo trabajé en la Florida también. Bien. Yo vengo en New Jersey protestando. Ahí está. Y es una historia de discriminación médica terrible. Fui a una corte por 2 años perdiendo el caso. Y cuando el juez se dio cuenta de todo el abuso de discriminación, puso una fecha. Aquí se toda la historia. Y 20 días antes de la fecha, cambiaron al juez. Eso no era la justicia americana. Un nuevo juez cerró mi caso. Después de que otro ya le había dado una, como no veredicto, pero sí una mediación para un arreglo. Me cambiaron de corte 2 veces y un juez para que no me dieran caso. El abogado que tenía me lo quitaron también. Y yo peleo porque esta no es la justicia americana. Yo traje 21 años. Honestamente, con ellos, no me querían reconocer al irme, porque como yo me había ido enferma, sí. Pero tenía muchos años de trabajo, no me querían reconocer los años de trabajo. Eso me pasó a mí. Me quitaron 20 años, me dejaron con un año, me quitaron vacaciones. Tenía una pensión, sí. La tengo, la gané. En un hospital, Y me querían quitar todo el tiempo. Que yo trabajé, nada más dejarme unos cuantos años. Yo me voy porque estoy enferma, tenía que operar de la rodilla. Y yo no también, el problema fue la rodilla. A mí me operaron, me pusieron cartílagos por dentro. Y yo me caí cuando trabajaba con el banco. Yo también me caí en el hospital. Oiga, todo no le metí una demanda ni nada. Me caí trabajando, resbalé, había una parafina en el piso, yo trabajaba con parafina. Y me fui de boca para adelante. Aquí en todo, bueno, y no hice nada. Parece que por eso mismo querían que yo me fuera. Pero bueno, trabajé casi 40 años ahí. Oh, no, es que su historia es mucho más fuerte que la mía. Pero bueno, no, yo gané el caso, yo cogí el dinero que tenía que coger. El seguro, el me lo mandan todos los meses. Ellos me querían disminuir la pensión. Como si yo me fuera antes de tiempo, le digo, yo me voy antes de tiempo porque no me queda más. Yo no me voy antes de tiempo. Yo llevo aquí más de 25 años, después de 25 años. ¿Verdad? Pues yo sé lo que es. Exactamente. Un sueño que pueda resolver. Dios quiera, usted me va a ver aquí de por vida si eso no me arregla. Yo estoy decidida, yo entregué mi vida personal, no tengo vida personal, sentimental, nada. Yo no puedo ignorar la injusticia. Trabajaba en el Piribán, duré un año trabajando en el Piribán y ellos me preguntaron, los abogados, ¿dónde usted trabaja? No les quería decir, miraron a la corte y el juez dijo, ¿usted para qué quiere saber dónde trabaja ya? No, es que le vamos a dar un cheque, vamos a poner que está trabajando. Después dio la orden a que yo le diera la información. Mandé la información y a los 3 días ya el feedback me dijo, sálgase porque no queremos tener un conflicto entre el Banco de América y acá.